tomates, muy buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo están mis corazones hermosos? Pues yo aquí en la cocinada cocino los tomates porque voy a hacer una salsa. Y aquí tengo nopalitos que voy a cocer. Y acá tengo frijolitos que ya cociné y están calientitos, listos para el ratito. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Ah, le voy a poner un poquito de sal a los nopales. Los nopalitos que se me antojaron, unos nopalitos con huevito a la mexicana y frijolitos recién guisados. Ay, a ver si puedo con la izquierda, porque la izquierda está fatal. No, ya poquito. No me gusta tanto la sal. Así, por lo menos para que sepan algo, ¿verdad? Bueno, chicas, y ahí ya después voy a terminar porque voy a preparar un tecito. Está caliente. Lo voy a prender de nuevo. Ya le había prendido, pero como que está media tibia el agua. Bueno, voy a prepararme aquí un té. Porque ahorita ya nos vamos a ir a recoger a William del trabajo. Voy a tomar este de sabor a limón. Lo que no tengo es sábila. El único que no tengo, y a mí me gusta ponerle más o menos de sábila. Y no hay, no hay. Feliz día, que ya hoy es sábado. Feliz sábado. Oh my god, yo pensé que era entre semana. Es sabadito, familia. Feliz día de hoy, sabadito, fin de semana. Ya fin de semana. Ya fin de semana. Espero que la pasen, lo disfruten, donde quiera que me estén viendo. Voy a ponerle aquí un poco de fibra. Ahí está. Ay, necesito un vaso. Este vaso no es bueno para el té ni café, porque pues luego se enfría. Me siento que están muy arriba. Y pues me di un baño también, como pueden ver. Tengo mi cabello mojado. Porque también me di un baño para levantar los ánimos. Que no tengo muchos. Yo no tengo muchos ánimos, chicas. Estamos. Es que los problemas a veces no nos dejan en paz. No problemas, simplemente cositas que pues a veces nos agüitan un poco, pero no no gran, así que diga algo que no se resuelve. Simplemente que pues nos ponen tristes, nos agüitan, nos ponen de bajos ánimos. Pero hay que darnos ánimos porque nadie nos los va a dar más que nosotros mismos. Ay, está caliente el té, se me pasó. Se me pasó, se me pasó, se me pasó. El té se me pasó. El té se me pasó. Mira nomás, está bien súper caliente. No le puedo tomar. Ya se va a descargar la pila. Ya se lo cambio. Miren. Está súper hirviendo. Bueno, hay que enfriar un poquitito. Mientras que estén cociéndose los nopales, vamos acá a cambiar la pila a la cámara. Que ya me está avisando que ya se va a descargar la pila. Y acá acabo de acomodar también mi cama. Ahí está la Dechi, toda tristona porque Brenda no está. Mire, ¿sabes que estoy hablando de tía Dechi? ¿Aquí sí, Dechi? Sí, Dechi. Toda tristona porque Brenda no está. Bueno, yo ya acomodé mi cama. Nomás quiero dar una aspiradita. Ese suétercito también lo tengo que colgar porque últimamente lo he estado usando en las mañanas. No, en las noches, porque pues en la noche voy a ir a dejar a William. Y se pone fresca la noche. Se pone fresca la noche. Esta calceta es de Brenda, esta la voy a llevar. Y sí, y es lo que nada más falta, dar una aspiradita y listo. ¿Qué, Dechi? A ver, ya prendí el aire, pero no prendió. Tengo calor, como ahorita no está en la cocinada y acabo de acomodar y di una barrida. ¿Qué iba a hacer? Oh, la pila. Ay, ando buscando y acá está atrás de mí y no la miraba. Ando oliendo. ¿Qué huele? A perfume. Eso es lo que huele. Como no está Brenda, ahora sí me anda pelando. Se queda aquí en mi cuarto. Duerme conmigo. Sí. No sé cómo ponerlas porque la luz se pone oscura la cámara. Bueno, ahora sí, las veo en un ratito porque voy a cambiar la pila. Ya nomás falta dar una aspirada. Una aspiradita, nada más. Este no lo he llevado a la tienda porque lo voy a regresar. Es un pantalón que no me quedó. Bueno, sí me quedó, pero no me gustó. Y lo tengo que regresar. Este me lo voy a llevar. ¿Qué tal si vamos a la tienda ya con mi hermana? Por cierto, chicas, estoy pensando ir con mi hermana el día de hoy, ahorita que regrese de allá de recoger a William.
Estoy pensando ir con mi hermano un rato, por lo menos, ya ir a regresarme ya en la nochecita. Y qué más, qué más. Y pues voy a dejar comidita para estos muchachos. Bueno, nada más para Willy y Juanito, ¿verdad? Y sí, pues déjenme ver, déjenme checar. Son las 10:47, todavía hay tiempo. Me quiero ir como a las 11 porque a la mitad de camino, cuando voy para allá, hay una construcción y ahí se hace un poco de tráfico. Bueno, acá ya están hirviendo los nopales. Ya les voy a apagar. Ahí está. Ay, tengo mi estufa toda salpicada. Pero bueno, ya que termine aquí, pues ya tengo que dar una limpiada y también en los nopalitos. Ya están cocidos. Y los voy a poner a escurrir. Pero bueno, así que ya tengo la salsita ahí para hacer un chorizo con salsa. Miren, ya tengo mi tecito aquí, está caliente, se me pasó. Y sí, ya nada más ya que llegue voy a comer y pues nos vamos con mi hermana. Ahí vamos a estar un rato, ella va a estar ahí, no va a hacer nada el día de hoy. Dice, no vas a venir para acá, porque le dije que a lo mejor iba. Y le digo, no sé, le digo, a ver qué, le digo, pues no sé qué vayas a hacer, o sea, hoy, ¿verdad? Y dice, no voy a hacer nada, aquí voy a estar en la casa. Así que si quieres venir, pues aquí voy a estar. Y así que pues, digo, pues ¿qué estoy haciendo aquí? Todo el día, sola con mi alma. Sola con mi soledad. Sola con mis sentimientos. Sola, y a pesar de todo, te sigo extrañando, te sigo queriendo. No sé si va así. Ok, ¿qué iba a hacer? Oh, voy a dejar unos nopales de una vez escurriendo para que no se me vayan a pasar a recocidos, porque no quiero que se me vayan a cocer así pues con lo caliente de más. Voy a poner aquí con un sedazo, porque ya me tengo que ir. Me quiero ir a las meras 11 de aquí, porque pues, como les digo, a mitad de camino luego hay un poco de tráfico por esa construcción que está. Miren aquí voy a escurrir los nopalitos. Con unos huevitos, ¿se imagina? Ah, y los frijolitos recién guisados, pues. A ver, estoy enfocando para otro lado. Ahí está. Ay, Dios, no van a caber. Ahí está. Mire, toda el agüita que está escurriendo. Ahí. Voy a poner para este lado. ¡Uy, está caliente! Ahí está. Ahora sí, ¡vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Mi bolsa está de este lado. Y mi té. ¡Ah! Llevo pantuflas, ni me acordaba. ¡Híjole, me las tengo que quitar! Voy a agarrar mis chancletas. ¡Dios! Daisy, te quedas a cuidar, ¿ok? Porque ahorita vengo yo, ahorita regreso, ¿ok? Ya te abrí la ventana, ahí la cortina, para que estés ahí de chismosa. Ok, Daichi, voy a quitarme estas pantuflas. Mira, vamos a abrir la puerta, que estoy corriendo mucho viento, que está el día. ¡Bellísimo! ¡Ay, está fresco! Miren qué belleza. ¡Daichi, vente! Daichi, ya te saqué, anduviste allá afuera un buen rato. Ya la dice, ya la saqué hace rato. Y allá está, como está bien bonito, el clima está fresquecito, chicas. Miren la Daisy. Los botes, tengo que acercar los botes. Allá están. Métete. Métete, Daisy. Daisy. Ahorita voy a meter a la Daisy. Voy a soltar esto. Vente. ¿Quiere ir conmigo? No, Daisy. Ahorita vengo. Ella piensa que, no sé, ¿qué pensará? Miren, aquí viene, miren. Mira. Ay. ¿Quieres que te lleve? Ay. Se quiere ir. Mira, me la voy a tener que llevar. Ven para allá, Daisy. Ay, no se quiso salir. Y ahora me la voy a tener que llevar, chicas. No, no vais a besar mi té. Ni modo, voy a echarle llave a la puerta porque la Daisy no se quiso regresar. Miren. Ay, no, ahora me lo voy a llevar. Pues ni modo, voy a echarle llave aquí. ¿Cómo ven? La niña. La niña. Yo pensé que nada más quería
a tomarse y ya, pero no. Ahora me la tengo que llevar a la niña. Mira, Dechi. Ay, está fresco y loco. Y yo pues me acabo de salir de bañar, pues siento como que el frillito más. Siento más el frillito. Sí, ya te subiste, ni modo que te baje de las greñas. Ahora ni modo, te tengo que llevar. Va a decir, Willy, ¿y ahora? ¿Ahora la Daisy qué? No, pues, la Daisy no se quiso bajar. No se quiso bajar la Dechi. ¿Será que escuchó que estaba... ¡Ah! Pues ella estaba ahí en el cuarto cuando estaba diciendo que nos vamos con mi hermana al rato. Esta piensa que ya me voy. ¿Será? ¿Será? ¿Será que sí entendió? Daisy, ¿de verdad? ¿Entendiste lo que estaba hablando? ¿Lo que estaba diciendo? No, 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 ahorita no me estoy yendo. ¡Al rato, Daisy! Llega. Me la voy a llevar. Por lo menos allá que vaya a ver... Que vaya a ver las primas. Las primas y la hija. ¿Verdad, Dechi? ¡Ah! Te voy a sacar arriba de mi té. Bueno, chicas, vayas. Pues ya nos vamos. Vamos a ir a recoger a William. La Daisy piensa que vamos con mi hermana, pero ahorita no. Y yo ahorita llegando, pues ya que termine ahí el asunto de la comedera, ya que almuerce, me voy a dar una manita de gato y más o menos. No sé si esta ropa me voy a... Sí, pues no voy a ir a ningún lado, nomás ahí con mi hermana. Y estar un rato. Y sí, pues vamos. Vámonos porque mucho bla bla, menos traca traca. Y la Daisy ya está muy apuntada y sin verla invitado, ¿ok? Sin verla invitado. Llegar al destino. Bueno, a recoger a William. Y la Daisy está pensando que vamos con mi hermana. Daisy, ahorita que lleguemos, vamos a comer y ahora sí. ¿Ok? Ahorita me habló mi hermana que sí voy a ir. Le digo, sí, que voy a ir un rato, que sea. Dice, ahí voy a estar en la casa. Dice, ay, no, ahí no voy a hacer más nada hasta la tarde. Ya dice, en la nochecita van a salir ellos. Y sí, chicas, pues nos vamos, ahorita no, nos vamos allá. Ya llegué al destino, todavía falta. Llegué a tiempo, todavía falta para que salga William, así que vamos a estar un buen ratito ahí. Vamos a estar un buen rato esperando. Faltan 20 minutos para que él salga. Es que me vine a tiempo por lo mismo, por el tráfico que iba a agarrar ahí. Y bueno, pues ya estamos aquí. Daisy, ¿qué tienes, Daisy? Ay, no sé, Daisy luego empieza a lloriquear. Vamos a recoger a William, Dechi. ¿Sí? Vamos a recogerlo, estamos aquí. Está bonito para este lado. Es como tipo rancho por acá. Bueno, pues sí, está más a lo solo, ¿verdad? Rancho, así como donde está mi hermana, así se ve aquí. Todos tranquis. Aquí estamos, ya. Llegamos. ¡Ya! Daisy está llorando. Daisy, ¿para qué está llorando? Dale para este lado. Ya, Daisy. Oh my god, la Dechi. La Dechi. No se calla la Dechi. No se calla la Daisy. Ya estamos aquí. Ya no más vamos a esperar. Oh my god. Uy, ya están oyendo. ¿Están oyendo la lloriquiona de la Dechi? Estamos aquí, Dechi. A ver, me voy a estacionar por atrás. Ya, Daisy, hasta que pase, señores. Me voy a hacer para atrás. Miren. Me voy a hacer para atrás, Daisy. Vamos a estacionarnos. A ver, Daisy, cállate. Cállate, Daisy.
Yo no sé a qué viniste. Pero no. No te quisiste quedar de pilón. Y no así eso ella. Pero por eso me hizo tan, tan extraño, porque ella no hace eso. Cuando vengo por William, no, ni me pela para nada. Pero hoy se me hizo raro porque como estábamos hablando, bueno, le estaba yo diciendo que voy ahí con mi hermana, pues ella estaba ahí. Y digo, yo me quedo, ¿será posible que ella entienda lo que estaba diciendo? ¡Ya, Dechi! ¡Ya, Dechi! Y porque pues nunca hacía ella eso. Yo vengo por William y ni tan siquiera me pela que quiere venir ni nada. Por eso se me hace así bien curioso eso de que muy ahora que estaba hablando de eso, de que voy a ir con mi hermana, ella estaba ahí escuchando y se me pegó. O sea, ya andaba nomás detrás de mí y se me pegó, y es lo que se me decía raro. Ya nada más falta que hablen los perros, los animales. Bueno, ya nada más falta que hablen todos los animalitos y ahora sí ya valimos tostadas todos. Nada, y sí, no me vayas a hablar porque me va a dar un infarto aquí. No me vayas a hablar que me digas hola. Bueno, ya estamos aquí y vamos a esperar ya mero. Faltan 10 minutos. Bueno, andan saliendo como faltando 5 minutos para las 12. Y vamos a estar aquí un ratito. Ya las veo en un ratito. Miren, porque la Daisy está de lloriquiona. ¡Ya! ¡Ya, Daisy! Se me pegó, ¿tú crees? No se quiso. Se salió de la casa y ya no se quiso meter. ¡Daisy, cálmate! ¡Daisy! Mira, mire nomás. Mira. ¡Ay, no! Pues ya aquí ya William saliendo y ya nos vamos. Nomás que la Daisy está bien, súper happy. Mira. ¡Daisy! Mira, mira, mira. Eres una loca, la Daisy. Ya, cálmate. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Ok, chicas, las veo en un rato. Llegando. Y a la cocinada. Miren, aquí está el chorizo. Ahorita le voy a poner la salsita. Aquí está la salsita. Y pues me voy a preparar mis nopalitos con huevitos, lo que voy a comer yo. Ya están escurridos. Esa agua la voy a tirar. Y acá tengo cebollita que le voy a poner. Y tomate y cebolla. Y chile. Para los nopales. Bueno, como a la mexicana va. Ya le voy a poner la salsita. Aquí está el chile de chorizo. Voy a probarlo a ver si está bueno de sal. Y aquí arreglándome un poco. Bueno, el greñero, chicas. Me agarré el cabello así. Y pues así con mis tenis. Y pues así me voy. Pues nada más voy a estar ahí con mi hermana. No voy a ningún lado. Las voy a poner acá. Las voy a poner acá porque todavía me falta mi reloj. Y sí, ya sé que me estoy apurando porque, Dios mío, la hora se va súper rápido. Y pues así me llevo esta playerita, como está un poco fresco, la verdad, ¿verdad? Está corriendo el viento fresquecito. Y pues así, así voy. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? Ah, me voy a llevar mi labial y qué creer, me voy a llevar esta bolsita. Me voy a llevar esta bolsita. Mira. Voy a llevar esta bolsita y ya está. Mi cartera ya está. Y listo, calisto. Y mi celular también. Aquí. Y ya. Ya me falta mi cartera. Pues me puse un poquito aquí de color para este. Para no verme toda muy. Muy pajista. Como que me falta un poquito, ¿no? Me veo como que no pintó al 100. Esta es una barrita que nada más es así. Nada más que el color es bajito.
alrededor un poquito así. Pues nada más yo solita, chicas. Juanito no quiere ir y pues Willia también, pues él tiene que descansar porque mañana tiene que ir a trabajar y pues nada más vamos. No voy a ningún lado con mi hermana, vamos a estar en la casa y listo. Y ya, ok, creo que ya. ¿Qué falta? Ay, mi crema aún la tengo en la otra bolsa. ¿Qué más? ¿Qué más? Quiero un labial, pero algún colorcito. ¿Este qué color es? Ay, este es como morado. ¿Cómo se ve? Es como un moradito. Ni pinta mucho. Será por el labial que me puse, que es cremosito. Yo creo que por eso no se pinta mucho. Creo que ya. Ya mucho traca traca. Y así. Y así. Y así. Y así. Ya me voy a llevar esto también por si las dudas. Me dan ganas de ir a regresarlo. Vámonos ahora sí. Vámonos. Estoy yendo. Voy llegando. Se me quedan viendo como si me están diciendo adiós. ¿Quién? El pedazo y la esquijada y la... Que se me quedan viendo. Que me están diciendo adiós. Yo aquí estoy en el espejo poniéndome la labial. Y aquí estoy con mi hermana. ¿No quieres comer? No quiero comer. Yo esperé con la tamaliza. Ajá, iba a comer tamales. Yo no tengo... Estoy bien llena. Yo comí antes de venirme, pues. ¿Qué comiste? Comí, ¿cómo se llama? Nopales. Nopales con huevo, a la mexicana, así. Y unos frijolitos. Y pues, estoy hasta el... Hasta el tope. Hasta el tope. ¡Ay, mira qué bonitas flores! Ajá. Ese yo lo hice. Oh, my God. Nada más que Emily le metió esta. ¿Y no combina? No, sí combina, pero... ¡Qué bonita! Este color me encanta. Es mi color favorito. Yo así nada más. Mi color favorito. Oh, pues acomódala ahí, va. En el medio, ándale. La mouse. Este las compré. Ay, qué bonita se ve. Parece que... Lo voy a poner ahorita. Me voy a poner estas porque... duran bastante de por sí. Sí. Duran bastante. Mucho esas. Esas las compré en la tienda de la Kroger. Sí, pues. Ahí. Y pero todas las separadas. Esa separada y esa separada. Mira, aquí viene igual a las... Qué a las bonita. Marcas. Y luego el jarrón blanco. Uh-huh. Oh my God. Mira. Parece que está regresando la primavera. Ándale. Algo así. Hubiera comprado naranjas, ¿verdad? Por el otoño, supuestamente. Ah, sí. Pero se ve bonita. Pero esta está bien preciosa. Se ve bonita, mira. Está preciosa bien. Para que le regalen un ramo así de flores. Qué bonita se ve. Es la rama naranja. Ya la descabezaste. Mira. Ya la descabezó. Ya le dices al... Ya le dices cuello. Ya le dices cuello. Al rato nos vamos por un cafecito. Yo bonito, ya estoy tomando el mío. Yo no voy a tomar. Yo sí quiero un café. Porque está fresco. Está frillito, Isabel. Está el sol, pero... No, el viento. Frío. El viento es el que está frío. ¿Qué? ¡Ay! Ah. ¡Oh, my God! ¿Qué pasó en silencio? Isabel. Yo por eso hablo en silencio, porque aquí las padres oyen. Y luego están pidiendo. Tienen oídos por todos lados. Y luego están pidiendo. Y ya ves. ¿Y por qué no me avisaste? Pero la madre no se le... No, es que no me acordaba. No sabes de que mis padres oyen. Ay, que las padres piden. Ahora para la otra, ya sé. Así que si quiero algo, tengo que decirlo en secreto. ¿Me mandas mensaje? Hey, aquí mismo y te mando mensaje. La madre quiere café. ¿También? ¿Que también? No. Yo en este tiempo soy bien cafetera. Bien cafetera. Siempre se me antoja así como lo calientito, el cafecito. El cafecito. ¿Cómo te antoja mi tamal? Ay, a ver, vamos a ver el tamal de la chava. Vamos a ver su tamal. De puerco y de ranas con quesito. Ay, se ve bien rico. Sí, huele bien rico. ¿Cuándo los compraste estos? ¿El viernes? No, hizo nada más que los congelo para que... Sí, pues para que duren más, ¿va? Porque como soy la única que come tamales, tengo que congelarlos para que me duren. Pues sí, una... ¿Con una libra? Una docena. Ay, una docena. Con la libra. No, una docena, pues son muchos para uno solo. Sí, una ay, docena. No. Es que como yo comí allá, me siento un poco llena todavía.
siempre. Si no, aquí estuvieras sentada con tu plato. Llegando y ajá, ya estuviera sentadita, claro, llegando y ya. Primera fila. Pero como comí antes de venirme. Pues yo sí. Me lo voy a hoy me tronó la nuca. Bueno, ahorita las veo porque nos vamos al café. Mira, que el sol está bien fuerte. Ya estamos aquí en el asunto de las bebidas. Y Mari cambió de opinión. Y yo cambié de opinión como siempre. Es que caliente, para mí caliente en la mañana. No, ya me dio calor. Ya me dio calor, por eso digo, ya como que el caliente, ya el café caliente ya no se me está antojando. Así que por eso agarré algo frío. No, yo siento bochorno, ¿sí? Yo no sé. Será la buena pasada. Pero ya, digo, no, ahorita no se me antoja. Es que el sol sí siente el calor. Sí. Uh-huh. Digo, no, ya ahorita no se me antoja, creo que un café caliente, ahorita quiero algo frío. Uh-huh. Y ya le enseñé, digo, y mira el menú para que se te antoje y algo. Y se me antojó algo de ahí, frío, chicas, uh-huh. Frito. Ahorita lo van a ver, ahorita se los voy a mostrar. Nada más que el sol está súper fuerte, no está dando toda la... Miren, miren nada más. ¡Qué belleza tengo aquí! Hasta Isabel se le antojó, dice. Espumosito con... le pusieron coco, leche de coco, ¿eh? Tiene leche de coco, ajá. Tiene crema esponjada. ¿Esponjada? Espumosa. Espumosa, vamos a crema probar. Espumosa. Se ve bien rica, ¿eh? Hasta a mí se me antojó. Ay, Isabel, está bien rica. No la ¿sí? había probado así, mira. Yo vengo cabeceando para todos lados, uh-huh. Porque vengo manejando. Sí, tú tienes que y poner la Mari, y la Mari disfrutando mi bebida. Su rica bebida. Se ve bien rica. Es la que tiene pitaya. Uh-huh. ¿Pitaya se llama así? ¿Sí, verdad? Sí, tiene pitaya. Bien rica, chicas. Muy, muy rica. Nada más que no se puede mostrar bien por el sol que no deja mostrar. No es que se ve, nada más que no veo, ¿verdad? Tú sientes que no ves, pero sí se ve. Uh-huh. Miren la alberca. Bonita está. En la cafetera. Y ahora sí, ya agarró porque estaba medio colorado, estaba agarrando la cámara. Bueno, vamos saliendo, ¿saben de dónde? Cuenta el chisme. ¿De dónde vamos saliendo? Venimos a ver. A ver uno, a chismear. Unos apartamentos que están donde yo vivía antes. O sea, los que yo vivía están acá. De este lado. Está, mira. Estos son los nuevecitos. Estos son los nuevos. Y esos son donde vivía antes. Estos son donde yo vivía antes. ¿Están de qué lado? Esos que están acá atrás. Y son los vecinos. Y estos son los nuevos que hicieron apenas, chicas. Mira. Están bien bonitos. Ay, madre. No. Yo ahí grabé con el celular porque me dio pena con la cámara. Pero bueno, ahí está, miren. Estos son los nuevos. Y salen casi lo mismo que el mismo casi precio que los de acá. Pero pues, ay, no, qué bonitos están. ¿Cuál te gusta? Bueno, tú ya conoces los de allá. Bueno, los de allá ya los conozco. Pero pues los de acá, pues me gustan más. Estos, bueno. O sea, más moderno, va, como quien dice. Sí. También bonito. Bueno, ahí les grabé, les estuve grabando con el celular. Para que vean. Pero está bien que hayamos venido para empezar a informarnos, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo? Es que porque... no te dan información luego. No. Uh-huh. Dice que no pueden ver. Hasta en diciembre. Hasta la otra. Sí, que dice que ya puedes empezar a ver tú si hay disponibles en diciembre, porque es cuando se actualiza la página. Que los que va a haber disponibles. Uh-huh. Uh-huh. Para que tú ya empieces a apartar, como quieres decir. Ya sí. Ven. Así que pues uno tiene, o sea, si para cambiarse uno tiene que hacerlo a tiempo, a buscando lugar. Tiempo. Buscando lugar.
mucho tiempo de anticipación. Mira qué bonitos están esos, me encantaron. Es ellos también bonitos. La alberca. ¿Sí, además es el apartamento adentro? Sí. Ay, el todo, dice, todos los colores, todo el modelo. Blanco, bien bonito. Bien, o sea, bonito. Lo moderno, pues va, como quien dice, el piso también bien bonito. Sí, me encantó. Está muy moderno ese apartamento. Y pues ojalá me toque ahí arriba. Ajá, porque arriba. El que nos enseñó dice, ah, que tiene uno disponible para esa fecha, ajá, pero es el de dos recámaras, pero el más chiquito. Yo quiero el más amplio. Y Mari lo quiere el más amplio, pero dice que de ese sí hay uno disponible para la fecha que ella se quiere mover, el que vimos ahorita. Pero es el... Es con vista a la alberca. Ay, sí, con vista a la alberca. En el tercer piso. Y Mari quiere estar en las alturas. Yo quiero estar en las alturas. Ahora sí quiero estar en las alturas. Ya no quiero estar ahí abajo. Quiero estar en las alturas, chicas. Con vista a la alberca. Bien bonitos dice. Están estos. Así que ya venimos pues, a informarnos. Ya agarramos información. El ¿la precio, película? Todo. Todo el precio y todo. Ajá. ¿Cómo ven? Vamos a ver.